Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en la sección Gana dinero para tu país y para este vídeo es el último ya de país que repasamos, es Cuba. Antes de nada, desconozco cómo es la situación en este país en la cual pueden encontrarse restricciones o bloqueos a páginas o ciertas páginas o el acceso bastante más limitado a internet. Pero de todas formas, yo desde aquí voy a dar una serie de plataformas. Cualquier información al respecto me lo podéis dejar en los comentarios. Yo voy a dejaros páginas que, según la información que he podido obtener, son páginas que están disponibles o no están, digamos, limitadas para este país en el acceso, es decir, que se puede registrar y puedes trabajar en esa plataforma. Son páginas para ganar dinero en Cuba, páginas para generar ingresos por internet y que voy a dividir en tipos de negocio para que resulte un poco más sencillo y más organizado. Comenzamos con las páginas para ganar dinero con anuncios. En las páginas de ver anuncios tenemos la opción de ganar dinero, pues eso, ver páginas, nos pagan una comisión por visitar estas páginas. Tenemos Neobooks como una de las páginas principales y pioneras que lleva más de 10 años en línea, pero tenéis aquí una serie de plataformas que la verdad que están bastante bien. La función de estas páginas, a donde mejor se puede generar, es invitando a gente, teniendo un equipo de referidos donde vayamos consiguiendo comisiones. También destaco bastante Evergreen ADZ, PTC Share o Piper, que son un tipo de negocio en el cual ganamos puntos y subimos de nivel, y a medida que subimos de nivel aumentamos los anuncios, el dinero de los anuncios pagados. Faucets y criptomonedas son páginas para ganar dinero con criptomonedas, es decir, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, etc. Aquí es muy, hay muchísimo, en internet hay muchísimas páginas. Yo de aquí os recomiendo las que yo trabajo y las que me están funcionando. Aquí destaco una, siempre las que destaco son CoinPot, que tenemos un 7 en 1, es decir, 7 páginas para ganar dinero de diferentes monedas y luego esas ganancias podemos unificarlas en un saldo para obtener el pago mucho más rápido. Tenemos AdBTC o ClicksCoin, que son páginas que tenemos bastantes anuncios. Tenemos Altcoins, que tenemos gran cantidad de monedas, de diferentes monedas. Es decir, tenemos aquí una selección de páginas Faucet donde podemos generar ingresos de estas criptomonedas. En encuestas únicamente tenemos ClickSense o en este caso iSense, ahora se llama iSense. Es una página de encuestas y tareas. Aquí seguramente, en caso de poder entrar y utilizar esta página, lo recomendable sería invitar a gente, porque nos vamos a llevar dinero por cada registro de 10 a 20, de 10 a 30 céntimos, también el 20 o 30% del trabajo de las personas que invitemos. Con lo cual es recomendable también enfocarse en ese apartado si no podemos trabajarla para encuestas o tareas. Rublos. En Rublos tenemos WellClicks, que es una página de ganar rublos, es decir, una página PTC, pero ganamos rublos. Ventajas de estas páginas es que los mínimos de cobro son bastante bajos y los pagos son a través de Payoneer y son instantáneos. Tú lo solicitas y al momento, a los pocos segundos, ya lo tienes en tu cuenta. Sí, es una página bastante recomendable, además de que tenemos bastantes anuncios al día. Ventas Amazon. Tenemos Amazon.es o el sistema de afiliados. No sé si exactamente es una opción que está disponible. En principio no he visto que sea una opción limitada para ciertos países, con lo cual ya me lo podéis confirmar o no en los comentarios. Podemos obtener beneficios de la venta de productos sin nosotros ser el vendedor del producto ni tener el producto en nuestra posesión. Es decir, nosotros promocionamos los productos de Amazon y los a través de unos links que nosotros generamos los compartimos con otros usuarios. Y esos usuarios compran, nosotros nos llevamos una comisión. Inversión, tenemos PublicPaid. De momento es la única página que tengo de inversión. El resto son páginas gratuitas, donde ganamos dinero sin poner dinero de nuestro bolsillo. Y tenemos la opción de, alquilando paquetes de referidos, ganar dinero, es decir, ganar un sueldo fijo al día, es decir, una cantidad fija al día, dependiendo de la inversión que realicemos. Páginas de inversión, siempre, siempre hay riesgo. Invertir dinero que no vayamos a necesitar
y tener claro que es un dinero que podríamos no recibir o no recuperar. Móvil. Podemos utilizar nuestro teléfono móvil para ganar dinero. Suelen ser aplicaciones que descargamos tanto en Android o iOS, donde nosotros hacemos diferentes tareas como encuestas, jugar, etcétera, y también podemos ganar dinero de esa forma utilizando nuestro teléfono móvil. Aquí tenemos cuatro plataformas como Kaspira, Quaff, GrabPoint o Greek Hunter Club que funcionan. Páginas de jugar. Tenemos Playful Bet, que es de apuestas, Market Glory y Wild Tycoon, que son juegos en los que nosotros tenemos que hacer diferentes tareas, evolucionar en nuestra partida, digamos, y de esta forma vamos también generando ingresos. Son páginas para trabajar de medio largo plazo. Si os gustan ese tipo de negocios, estos dos son recomendados. Las páginas de tareas suelen ser páginas con muros de ofertas, encuestas, tareas, registros que nosotros podemos utilizar para también generar ingresos. De aquí siempre destaco Sparkfive, que es de las mejorcitas. Bueno, en este caso tiene un pequeño inconveniente y es que hay muchísima gente registrada, hay muchos usuarios, con lo cual cuando las tareas aparecen, que no siempre hay tareas todos los días, tenemos que activar la notificación por email para que nos avisen poder entrar a la tarea en el momento que esté disponible y poder completarla. Las tareas pueden pagarlas desde un céntimo para arriba por cada una de ellas. Cashback. Ganamos dinero por compras a través de internet o por las compras de nuestros referidos. Es decir, nosotros recibimos un porcentaje de lo que haya costado esa compra. Si nosotros conocemos a gente que realice bastantes compras a través de internet, esta opción es muy buena porque vamos a recibir dinero por las compras de estas personas. Rotadores de tráfico. Son páginas que utilizamos para generar visitas a nuestros links de referidos, visitas a nuestras páginas, conseguir referidos, suscripciones o seguidores en ciertas plataformas. También se podría generar ingresos con ella, pero sería mucho más lento y se sacaría mucho más partido trabajándolas para, como lo he dicho, para generar visitas a nuestros links o a nuestras redes sociales. Las páginas CPA son páginas donde tenemos campañas que nos ayudan a generar una comisión si pues hace un registro, si compra un producto, si hace una tarea concreta, nosotros recibimos una comisión. Las comisiones suelen estar bastante bien. Aquí tenemos DaisyCon, Cree Online Affiliation o AffiliaPub. Los monederos y procesadores de pago son páginas en las cuales nosotros recibimos el dinero que ganamos en las plataformas. Es decir, nosotros hemos visto las páginas que nos pagan y estas son las páginas donde recibimos el dinero. Cada página tiene distintos procesadores y algunos pueden coincidir y otros no. Pero aquí tenemos una variedad entre páginas donde podemos recibir dólares y luego los monederos donde podemos recibir las criptomonedas. Y aquí tenéis Payoneer, tenéis Payeer, TangoCard, tarjetas regalo para compras en tiendas, Fountain Hub, que va esta tengo que eliminarla porque esta va a desaparecer. Así que tenemos AirTM, Uphold, CoinPayment. De páginas exchange de intercambio de criptomonedas o bien para hacer trading, son páginas que podemos utilizar para, por eso también utilizarlas como almacenaje o para guardar el dinero que tengamos pues, de Bitcoin o de otras monedas, porque en cada una de ellas a lo mejor hay monedas que no están disponibles y están en otras, así que podemos utilizarla para varias funciones las exchange. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido comprobar, negocios hay bastantes, no son todos los que existen, por supuesto, lo que es imposible abarcar, porque todos los días mueren varios negocios y nacen otros tantos, con lo cual aquí tenemos una sección de páginas que podemos probar. Como os he dicho, cualquier sugerencia o información respecto a páginas que se puedan o no se puedan, o la limitación que podéis llegar a tener a la hora de trabajar en internet o en este tipo de negocio, me lo podéis comentar para, digamos, actualizar el artículo y hacerlo mucho más completo y más informativo y más real. Y nos vamos viendo en siguientes vídeos de este tipo aquí en Llena Tus Bolsillos, tanto en mi blog llenatusbolsillos.com como en el canal Llena Tus Bolsillos, en siguientes vídeos como este. Adiós.